Wow, el Redmi Note 13 Pro también es de 200 megapíxeles la cámara. Ahí está, dos lentes angulares, flash, una cámara pequeña, cámara frontal. La Redmi Note 3 Pro se puede captura icónica, cámara de 200 megapíxeles con iOS, carga turbo de 67 amperios, memoria de 8 GB más 8 de 256 a tan solo 1999. Si es que tiene este con la tarjeta, por si acaso. Sin la tarjeta está a 1249. Es en color lila. Lila metálico, se podría decir. Es una forma metálica, como un borde, como si fuese el iPhone. Pero ahí está la presentación. Ahí están las características. Pantalla AMOLED de 6.67. Ahí están las características. El rendimiento potente, procesador de 6, carga turbo de 67 watts, batería de 5000 amperios, cámara ultra clara de 200 megapíxeles con iOS, pantalla AMOLED FHD 120 resoluciones. Está bien, ¿eh? Está bien, hermoso, hermoso. Vamos a ver, vamos a probar la cámara. Wow. Video. Ahí está el video. Vamos a ver cómo salgo yo. Sí, sale nítida, ¿eh? Buena captura. Clarita la imagen, por si acaso, ¿eh? Ni siquiera por engañarlos que, o sea que, uff, sale, wow, no, o sea, sale wow, sale, por si acaso, no es cualquier cámara, es un camarón. Ahí estoy yo, como siempre. Vamos a buscar lo que es el ajuste de la cámara, actualizaciones, tarjeta, conexiones, pantallas, sonidos, contraseñas, idea de protección, ajustes adicionales, bienestar, aplicaciones, no. No sé dónde, ya me olvidé, acerca el teléfono, aquí está. Estas son las características, versión 14 New Global, dispositivo, Red Note, sé, Red Note 13 Pro, almacenamiento ocupado 25. 3, todavía tiene una capacidad bastante. Estas son las especificaciones. Como verán, es un maquinón, no es cualquier celular. Es un maquinón. A diferencia de los otros, no sé, para mí como que supera las expectativas. Yo ahorita estoy grabando con un Xiaomi 12T Pro. Pero a comparación de lo que hubo en esa versión en su momento con este equipo, es la mitad de lo que está costando esto. Y es un equipo, y es un maquinón, no es cualquier máquina. Así que anímense a comprar el nuevo Redmi Note 13 Pro. Ahí está, para que lo vean. Así que con esta nos despedimos. Ya lo saben, suscríbanse al canal de YouTube, dale me gusta y compartir los videos. Chao, chao.